Estamos preparándonos ya para las vacaciones de invierno. Como verás, a diferencia de otros años, porque ya la casa estaba quedando chico, por una decisión del doctor Otacey y de la señora Mónica, que vieron que el año pasado la casa quedaba chica, entonces para darle más comodidad a los chicos de Merlo que vienen a ver cine y teatro a la Casa de la Cultura, este año están armando una carpa en todo lo que es el playón, una carpa que va a tener calefacción, que va a tener una capacidad casi para 500 chicos, así que gracias a ellos este año podemos aspirar hacer algo mucho más grande y recibirlos a todos y no decir, bueno, ya no tenemos más lugar porque tenemos lugar y la carpa es re cómoda. Contanos, ¿cuánto tiempo les está llevando tener que armar este tipo de proyecto, no? El proyecto, y bueno, Mónica ya empezó el año pasado con este tema de la carpa y nosotros más o menos hace un mes y pico. Porque los chicos vienen a ver la función y después de la función se los lleva a los salones y se le da una merienda, que es leche chocolatada y los alfajores. Entonces les decimos que desde el lunes a las 14 horas esperamos a las mamás, a los papás, a todos los chicos de Merlo a ver funciones de teatro y de cine. Y cuando llegan el lunes acá se llevan el programita y ahí se hacen el programa para los 15 días, porque vamos a estar acá con la carpa por 2 semanas.